tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¿Tutto bene? Yo sí, tutto bene! Y estoy lista hoy para hablarte de las diferencias entre essere y stare en italiano. En español también tenéis dos verbos, que son ser y estar, pero estos dos verbos se corresponden a uno solo en italiano. ¿Y qué verbo será? ¿Será essere o será stare? ¿Qué opinas tú? Pues es essere. Essere quiere decir ser y estar. Y stare suele tener otro significado. También en este vídeo vamos a hablar de dos verbos pronominales que están relacionados. ¿Qué son los verbos pronominales? Son verbos que se forman con el verbo más ci o ne. En ese caso, esserci, starci, que tienen varios significados, tienen tres en ese caso, ¿vale? Y vamos a ver sus significados. También vamos a ver unas expresiones con stare, que se utiliza mucho en italiano. Y también vamos a ver algunas construcciones que se utilizan con stare, por ejemplo, como estar más gerundio, que es exactamente igual en italiano. Y también vamos a ver algunos casos donde se utilizan los dos, pero con significados diferentes, tienen como un matiz, ¿vale? Bueno, dicho eso, vamos a empezar con essere. Entonces, essere, tú sabrás, a lo mejor no lo sabes, que es un auxiliar también. Entonces, en italiano tenemos dos auxiliares, que son essere y avere. Y forman un tiempo verbal que es el pasado próximo. Si no viste el vídeo sobre el pasado próximo, lo puedes ver en este enlace. Te aconsejo también que lo hagas. Bueno, dicho eso, ¿cuándo se utiliza essere? Bueno, essere se utiliza para expresar una calidad y nos da igual que sea algo temporal o menos. Entonces, en español, si es algo temporal, se utiliza estar, pero en italiano no. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, María es bella. O sea, María es guapa, es su esencia, una calidad que ella tiene siempre y siempre va a tener. Y otro caso es, con quella sciarpa rossa, María es bella. O sea, con aquella bufanda sciarpa rossa, roja, María está guapa. En español, María es bella en italiano, o sea, no cambia. Pero claro, por el contexto, añadiéndole, como en ese caso, con quella sciarpa rossa, entendemos que es en aquel momento cuando se pone una bufanda roja. Entendemos la diferencia, ¿vale? Eso puede ser fácil o difícil, porque en español tiene dos, y eso a mí me costó mucho trabajo. Saber que es igual, o sea, que tiene que utilizar essere, en italiano puede ser más sencillo. Entonces, vamos a mirar el lado positivo siempre. Bueno, entonces, también indica dónde está algo, ¿no? Entonces, ¿ves? ¿Dónde está algo? Por ejemplo, ¿dónde está la iglesia? ¿Cómo es en italiano? ¿Dov'è la chiesa? ¿Ves? O, ¿dove sei? Sono al lavoro. ¿Dónde estás? Estoy en el trabajo. ¿Vale? Entonces, en español se utiliza el verbo estar, desgraciadamente. O, como te he dicho, mira el lado positivo, que siempre se utiliza essere. Bueno, luego vamos a ver el verbo que te he dicho antes, que era esserci. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo se utiliza? Bueno, se utiliza, vamos a ver un ejemplo. C'è Marco, ¿qué quiere decir? Está Marco, o sea, está aquí ahora mismo. En español es está, pero en italiano es c'è. Acuérdate que c'è o ci sono se utiliza también con el significado de hay o está o están, ¿no? Por ejemplo, c'è un turista. Ci sono dei turisti, etcétera, etcétera. De todas formas, te prometo que voy a hacer, porque no lo he hecho todavía, un vídeo sobre este tema, sobre c'è o ci sono, porque veo que algunas veces os cuesta un poquito de trabajo entenderlo.
Bueno, pero ahora nos centramos en eso. A ver, otro uso, por ejemplo, es ci sei, andiamo. Es muy coloquial, se utiliza en un contexto más bien coloquial. Ci sei, ¿qué quiere decir? ¿Estás listo? ¿Ves? En español siempre está. ¿Estás? ¿Vale? En italiano es ci sei. Andiamo, se utiliza cuando te vas de juerga o te vas a algún sitio. Ci sei, andiamo. ¿Estás listo? ¿Nos vamos? ¿Vale? Se dice mucho en contexto coloquial. Y el último es 2 più 2 fa 4. Ci sei. ¿Qué querrá decir? Pues quiere decir, ¿te has enterado? ¿Lo has entendido? Como, ¿capisci? Pues exactamente igual, ¿vale? Pero más coloquial. Bueno, ahora pasamos a stare, ¿vale? Pues stare se utiliza con el significado de quedarse, de permanecer, ¿vale? Entonces, sto in casa, me quedo en casa. Sono a casa también se puede decir, pero no con el significado de permanecer, quedarse, ¿no? Con el significado de estar en casa, ¿vale? ¿Ves la diferencia? Vale. Luego se utilizan algunas expresiones como stiamo in silenzio, nos quedamos en silencio, ¿no? Siempre como con quedarse, o sto zitto, me quedo callado, ¿no? También en español se utiliza el verbo quedarse. Bien, entonces, ¿ves? Con el verbo, con el significado de quedarse, que en español es con el significado de estar. O sea, en español estar es estar, ya está. En italiano stare es quedarse. Eso es lo que hemos visto. Bueno, este es su significado prácticamente. Pero cuando le añadimos el ci, es un verbo pronominal, ¿vale? Entonces, vamos a ver tres significados que tiene este verbo pronominal. Entonces, por ejemplo, ¿ci stai per una birra? ¿Qué querrá decir ci stai? Pues quiere decir, ¿estás disponible, estás libre para tomar una cerveza? Se dice mucho también, como te he dicho, en un contexto coloquial, ¿vale? Bueno, otra cosa es estar o no estar de acuerdo, ¿vale? Por ejemplo, mi chiedi di lavorare fino a tardi, ma non ci sto. No estoy de acuerdo con eso. O mi chiedi di andare in ferie l'anno prossimo. Me pides que me vaya de vacaciones el año que viene. Ci sto, estoy de acuerdo. ¿Vale? Entonces puede ser estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. También es coloquial, ¿vale? Y bueno, la última es caber, que es lo que más se conoce como verbo pronominal. Entonces, questa coperta non ci sta nell'armadio. ¿Qué es una coperta? No es una cubierta, ¿eh? Una coperta es una manta. O sea, esta manta no cabe en el armario. Vale. O, por ejemplo, non ci stai nella macchina, no cabes en el coche. Bueno, ahora, como te he dicho antes, hay unas construcciones de la frase que son muy parecidas al español. O sea, stare más gerundio. Sto andando a casa di Luca. Estoy yendo a casa de Luca. Exactamente como en español. O stare per más infinitivo. Estoy por más infinitivo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, sto per partire. Esto, también en español estoy a punto. A mí me gusta más estoy a punto. Estoy a punto de salir de viaje, por ejemplo. Luego hay expresiones con stare. He elegido dos, hay muchas. Stare allo scherzo. ¿Scherzo qué es? Broma, ¿no? ¿Qué quiere decir? Una persona que acepta que bromeen. Hay personas que no le gustan las bromas y otro que sí. Una persona que le gusta está allo scherzo. Y luego stare alle apparenze, o sea, juzgar por las apariencias de una persona, ¿no? Yo que sé, esta se ha puesto una minifalda, pues esa es una chica fácil, ¿no? ¿Vale? Pues eso es stare alle apparenze.
Bueno, ahora vamos a ver casos en los que se pueden utilizar los dos, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, sono o sto a dieta. Sono o sto in silenzio. Por ejemplo, también sono o sto calmo. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Que essere es una descripción y stare es más una voluntad, algo más voluntario que yo hago, ¿vale? Bueno, y luego una diferencia que realmente existe también en español para que, bueno, que lo sepas y lo entiendas, es por ejemplo la diferencia entre come sei y come stai, pero en español es igual, o sea, cómo estás y cómo eres, ¿no? Físicamente, cómo eres físicamente o tu carácter, ¿vale? Y cómo estás, estás bien, mal, pero en español es exactamente igual. Y luego, el verbo stare se utiliza, eso es diferente, bueno, es diferente no, porque es quedarse, ¿no? Entonces, come sto con questo vestito o come mi sta questo vestito, ¿vale? ¿Cómo me queda este vestido? ¿Vale? Pues ese es un uso que también tiene y que no he dicho antes. Bueno, yo espero de verdad que este vídeo te haya sido útil. Si te ha sido útil, compártelo en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas y ayudar a mejorar su nivel de italiano. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto. Un beso desde España. Adiós.